Nuevamente, su amigo Hilario, siempre trayéndole novedades con ustedes. Hoy tenemos esta pulsera, pulsera nudo Andahuaylas Chatuca. Ahí lo tiene. Y vamos a volver para dar el paso a paso de esta pulsera. Vamos a dar el paso a paso de la pulsera nudo Andahuayla Chatuca y vamos a usar estos dos cordones verdes de 1,50 m de largo cada uno y este rosado de 1,80 m. Vamos empezando. Estamos empezando. Así. Y este pasa por acá y entra así.
se va formando nuestro nudo en la huayla xatuca, ahí lo tienen. Se va formando nuestro nudo Andahuayla Xatuca. Vamos a avanzar unas cuantas más. Ahí está nuestra pulsera nudo, ahí se está formando nuestra pulsera nudo Andahuayla Xatuca. Vamos a tejer hasta la altura de la pulsera y ahí ya para concluir nos encontramos, ¿sí? Volvemos. Ya estamos concluyendo nuestra pulsera nudo Andahuaylas, lo tienen. Ahora vamos a hacerle su broche. Pues vamos a ajustar más nuestro nudo. Ya está el broche, entonces ahora estos restos se cortan y se le pasa fuego. Ahora le vamos a pasar fuego. Bien, ya tenemos totalmente terminada nuestra pulsera nudo Andahuayla Xatuca. Ahí lo tiene, su broche que va a brochar aquí. Ahí está. Ahí está. Entonces, con esta pulsera volvemos para despedirnos, ¿sí? Acá tenemos ya totalmente terminada nuestra pulsera nudo Andahuayla Xatuca. Ahí lo tengo. Muy bonita. Y sencilla de tejerla, trabajar. Con esta pulsera, su amigo Hilario de Nudos y Manualidades se despide de ustedes. Hasta un próximo tutorial, siempre invitándoles a suscribirse a este su canal, Nudos y Manualidades. Sin más preámbulos, me despido hasta mi próximo tutorial. Nos vemos.